En el juzgado décimo de lo penal son indigados 7 ex agentes de la Policía Nacional Civil por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. El Ministerio Público los ha acusado de agredir al interno de Gaviotas en el 2015 durante un amotinamiento. A finales de junio, la Policía Nacional Civil ejecuta 7 órdenes de captura en contra de compañeros de la misma institución. Fueron acusados por el Ministerio Público de haber agredido a internos de la Correccional Gaviotas en julio de 2015, cuando se originó un amotinamiento. En el hecho, 2 monitores fueron asesinados a manos de los privados de libertad. ¿En dónde se encontraban los internos? Y procedieran a agredirlos físicamente, propinándole por algunos minutos golpes innecesarios, patadas y parándose con un lujo de fuerza sobre el cuerpo de los internos, ocasionándoles de esta manera lesiones en distintas partes del cuerpo. Elvin Juárez, ex subsecretario general de la Policía Nacional Civil, declaró ante el juez José Eduardo Cujulum, indicando que las peticiones de 2015 que originaron el amotinamiento son las mismas del amotinamiento de la semana pasada, que duró 9 horas. La diferencia es que él sí logró recuperar con vida a 2 monitores. Es de que si yo no hubiera llegado al lugar y demostrar el liderazgo, no se hubiera rescatado, que no lo mencionan en la acusación, la vida de 2 monitores. ¿Y cuál era el motivo del amotinamiento del 2015? El mismo de hace 4 o 5 días, que los monitores continúan con los abusos, las agresiones físicas. La mayoría está cumpliendo la condena, y no porque le levantó la voz a su mamá. Están ahí porque ya están condenados por un asesinato, si no, mataron 2 monitores con saña y con una perversidad brutal. El juez José Eduardo Cujulum, después de escuchar los argumentos del Ministerio Público y los alegatos de los abogados defensores, acepta la petición del ente responsable de la persecución penal, que los sindicados queden sujetos a una investigación penal por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.